que gracias a un contrato interadministrativo que hicimos con el Colegio Mayor, un estudio que duró 8 meses de alta ingeniería de producción. Nos entregaron esta semana todo el rediseño de las rutas que vamos a tener en la ciudad de Medellín. Pero no vaya a dar todavía la noticia. No vamos a dar Que esa esa. noticia, les voy a contar solamente para los ciudadanos. Que esa es una gran noticia que vamos a anunciar. Ojalá la otra semana. Sí, solo ¿Cierto? contarles resultados del estudio. Hoy el 98% de las rutas las hacemos de día. Vamos a cambiar esa situación para algunos sectores de la ciudad, en su gran mayoría el 60% para que trabajemos de noche. En esto requerimos, pues obviamente, un cambio de cultura. Vamos a modificar entonces también las frecuencias. Ya no vamos a tener dos frecuencias, sino tres frecuencias para la ciudad de Medellín. Y no solo eso, alcalde, sino que también estamos con este estudio Le digo yo que no dé disminuyendo. la noticia y la da la noticia. Pero alcalde, de usted la buena noticia, que es la otra. No, eso lo cuento la otra Esa semana. la cuenta la otra semana. No, pero bueno, entonces la primera noticia es que dentro de muy poco, cuando ya la anunciemos completa, además porque vienen más noticias, o contémosla de una vez porque ya me chivió. Listo. Bueno, la noticia es que vamos a pasar de 2 a 3 frecuencias. Eso en definitiva es mejor servicio por parte de Envarias, más capacidad de recolección de basuras. Pero la noticia también, y yo quería anunciar una rueda de prensa, porque además creo que es un tema donde nos tenemos que poner todos de acuerdo, es que vamos a tener 2 días de productos no recuperables, es decir, de productos ordinarios no reciclables, y 1 día de productos reciclables. Es el cambio más grande en la historia de Envarias. Es el cambio más grande en la historia de Medellín en términos de economía circular en la ciudad. Porque la gente le daba mucha rabia separar la basura si al final todo iba al mismo camión que iba al mismo botadero. Entonces vamos a tener por primera vez en Medellín un tercer día de recolección de basuras que va a ser solo para reciclaje. Porque es tan importante esto que estoy diciendo. Porque va a implicar todo un trabajo de cambio de cultura en la ciudad. Cada casa de Medellín va a tener que ser impactada por la medida. ¿Cómo vamos a sacar las basuras? ¿Cómo vamos realmente a separar las basuras? Eso va a resolver en gran medida también el problema que tenemos de daño de bolsas como resultado de habitantes de calle y de otras personas que abren las bolsas buscando el reciclaje. No, porque ya va a estar completamente separado. Esto va a ser un proceso que llamamos nosotros Scrum. Es decir, no arrancamos con el problema resuelto completamente, no vamos a arrancar separación. En principio, las basuras recicladas van a, como no creemos que desde el primer día vaya a funcionar perfectamente, todavía las vamos a llevar a un lugar, a la pradera, pero a un lugar especial de la pradera. En la medida en que vayan mejorando la calidad del producto reciclado y vamos integrando a los recicladores y a otros, la idea es que eso ya no llegue a la pradera. También con la CRA vamos a estar haciendo trabajos para que nos acompañen con cambios normativos que permitan que sea viable financieramente hacer la tercera ruta de recolección de residuos recuperables. Pero lo que significa esto, este es el cambio más grande en varias. A nosotros no nos da miedo los retos. Creemos que somos la mejor administración resolviendo retos del país y de mucho tiempo. Nos ponen un reto y lo resolvemos, creemos, mejor que cualquiera. En pandemia nos pusieron un reto y lo resolvimos mejor que cualquiera. En basuras, un reto gigante, claro, de todo tipo. Los camiones viejos, malos. 800 mil kilómetros de recorrido de esos camiones, se debieron haber cambiado hace años, no se han cambiado. Cambios en la cultura, tuvimos 170 mil migrantes que tienen un impacto en la cultura de la ciudad. Tuvimos también un aumento en la producción de basuras, porque la gente cada vez utiliza más cosas, tienen a veces más plata para comprar cosas, pero también a uno le venden. Ahora una arepa, que antes era una arepa y mantequilla, ahora tiene empaquecito, empaquezote, tiene de todo. Entonces, los domicilios entonces se volvieron una cajita sobre la otra, la otra, la otra. Usted tapa algo y son 7 bolsas para poder llegar a la comida.
Entonces todo eso es más basura. Todas esas cosas las reconocimos como un reto.